El fútbol es un deporte de amores y odios, que mueve pasiones y es capaz de paralizar al mundo. Es la profesión más apetecida por chicos y grandes. Se ha convertido en la esperanza de muchos como una forma de cambiar su vida. Llegar a los grandes equipos se vuelve una prioridad y quienes lo logran deben mantenerse, pues es una carrera muy corta en la que no se puede desaprovechar ni un minuto. Requiere de dedicación y disciplina como cualquier otra profesión. Desde niños, empiezan un duro camino entrenándose en pequeñas escuelas donde los van formando. Los mejores son seleccionados para los equipos que representan el fútbol colombiano. Firmar un contrato en el América de Cali, el Cali, el Nacional o en cualquier otro equipo representa el camino hacia el éxito. Grandes promesas del fútbol han quedado estancadas por el negocio sucio que permea a los equipos, como es el caso del jugador profesional Iván Vargas. Iván Vargas empieza desde muy pequeño con el sueño de jugar al fútbol. Obviamente uno desde tan pequeño no va a pensar en ser profesional, sino solo lo hace como por deporte y por diversión. Empieza en una escuela en Bogotá, se llama Maracaneiros, y empieza a hacer sus primeros pasos allí, en esta escuelita. Tiene la oportunidad de jugar en Selección Bogotá, torneos nacionales. De ahí surge la oportunidad de ir a Cali a jugar con el América. A los 22 años debuta como profesional. La gremiación existe hace varios años y es como la que nos apoya a nosotros los futbolistas profesionales. La gremiación es una sociedad de jugadores que, colombianos que en estos momentos se encuentran sin empleo. Se les vende la oportunidad de trabajar como si estuvieran en un equipo profesional. La gremiación es un medio, por llamarlo así, de defensa del jugador en estos momentos colombiano, ¿no? Actualmente, pues, yo creo que es una entidad que nos ha favorecido mucho a los futbolistas. Me parece muy bueno porque le ayuda a muchos jugadores a encontrar equipos, ya que muchos de ellos no tienen la facilidad o la ayuda de empresarios o representantes de fútbol. La gremiación en sí te ayuda a pelear lo que está estipulado en la ley. Compañeros que lastimosamente se quedan sin empleo tienen la oportunidad de poder mantenerse ahí, tienen bastantes privilegios en cuestión de entrenamientos y los mantienen en forma para cuando les llega la oportunidad de un equipo profesional. Regular los problemas de nosotros los futbolistas es que los directivos te hacen un contrato, digamos a 3 años, y al año, a los 2 años te quieren sacar sin pagarte, o sea, te dicen ya te vas, te dan tus derechos deportivos y listo. Entonces ahí es donde aparece la gremiación, que te hacen respetar el año, o sea, todo el contrato. O sea, si el equipo que sea te quiere sacar, te tiene que pagar por si indemnizar todo el contrato. Nosotros tenemos una cuota anual, la cual los jugadores que tenemos contrato en los distintos equipos aportamos para ayudar a todos nuestros compañeros. Ellos anualmente nos quitan, pues no nos quitan, nosotros aportamos una plata para que acá en la ciudad de Cali puedan entrenar los jugadores que no tengan equipo. Nos apoyaba por los futbolistas y ya como de nombre y de talla en Colombia, que fue Mario Alberto Yepes, Iván Ramiro Córdoba y Amaranto Perea. Oscar Córdoba fue el primer presidente, luego pasó a ser mi hermano. Ya por circunstancias, puedo decirlo, ajenas al fútbol, yo tenía contrato como profesional hasta el 2013 y bueno, en un año, en el 2012, llega un técnico, pues es entendible que los técnicos siempre llegan a los equipos como a traer su gente, quieren armar su equipo y son sus formas de trabajo. Tal vez en ese momento yo no era del gusto del técnico y bueno, toma la decisión después de que jugué un torneo con él, quedamos campeones. Al siguiente torneo, bueno, él toma la decisión que necesitaba 10 refuerzos y para esos 10 refuerzos tenían que sacar
otras 10 personas de los que ya estábamos con el equipo. Beneficios a nivel grupal, pienso que se logró mucho lo de los contratos laborales. Antes eran indefinidos, con la lucha, como por decirlo de alguna manera, de la gremiación, esos contratos han sido con término fijo, así que eso nos ha dado buenas ventajas. Beneficios que me ha traído la gremiación han sido de mantenerme en forma, seguir trabajando de igual manera como si fuera un equipo profesional. No está el jugador, pues, como se dice vulgarmente, esclavizado a estar muchos años hasta cuando el dirigente quiera, sino hasta cuando el contrato te lo permita, y poder renovar también a como sea la causa del jugador. Así que este es uno de tantos beneficios que hasta ahora se han logrado. Cuando quedamos futbolistas, salimos o nos sacan por algún motivo, quedamos parados sin equipo, entonces nos prestan los servicios de un equipo profesional, no nos pagan, pero tenemos cómo entrenarnos, nos dan los uniformes, es un equipo profesional, obviamente sin sueldo. La gremiación en sí es bien el apoyo que nos dan nosotros los futbolistas, pero ya en contra de los equipos o los directivos, que ellos van como en contra de esto y han querido como que la gremiación no surja y están haciendo lo posible como para que se acabe. De pronto, pues yo personalmente veo que no nos ha ido como muy bien en cuanto a que de pronto nos va a salir una oportunidad en algún equipo. Lo primero que nos preguntan es, ¿dónde estamos entrenando? Nosotros obviamente decimos en la gremiación, porque es donde estamos entrenando, poniéndonos a ritmo, estar a punto. Y como los directivos van en contra de esto, no les va a gustar mucho. 36 jugadores profesionales comenzaron el 2013 reforzando la nómina del equipo nacional de desempleados en Colombia. En plena época de contrataciones en el fútbol colombiano, confían que el verano que los azota sin trabajo terminará muy pronto. Lo que pasa es que la nómina son de 25 jugadores, son 3 arqueros, a veces 4 arqueros en un equipo y te reducen a 20 el cupo, entonces es difícil. Cada vez se ha puesto más complicado y sabiendo de que cada vez las nóminas son más cortas, así que por eso se ha visto mucho jugador por fuera, pero igual con la ayuda de Dios vamos a ubicarnos pronto. Aunque hacen parte de los más de 2 millones de colombianos desempleados, su agremiación, la Colfupro, los patrocina. Estuvimos en Perú hace 2 años, creo que fue 2 o 3 años, participando, donde se quedó campeón y bueno, de los jugadores que en su momento no teníamos de pronto un equipo donde jugar. Este torneo se hizo a raíz de que quedan muchos jugadores profesionales sin equipo. Entonces se hacen entre agremiaciones de los países, digamos, en Perú nos tocó Argentina, fue Uruguay, fue Brasil, fue Chile, Perú y nosotros representando a Colombia. Es como un torneo de selecciones, fue el primer torneo que se han realizado a raíz de las agremiaciones. Tuvimos la oportunidad de viajar, eso fue el año pasado cuando quedé sin equipo. De mostrar los jugadores que están libres a nivel de Sudamérica, digamos, Brasil tiene su propia gremiación, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina. Entonces ellos sacan sus equipos, cada año se juega el torneo y se buscan, van empresarios a ver jugadores, a mostrar jugadores y a conseguir equipos. Torneo de fútbol donde vas a tener la oportunidad de pronto que hayan empresarios o gente, y más en el exterior, que te estén observando, de pronto no sabes quién te esté mirando allá y surja la oportunidad de que te salga un equipo y se te abra una puerta allá en Perú o en cualquier otro lado. Jairo Castillo, Edgar Zapata, Iván Vargas, Jorge Vanguero, Fabián Vargas, Luis Omar Valencia, Harrison Morales. Así como Iván Vargas, Jorge Vanguero y Robert Sánchez son actualmente figuras del fútbol profesional colombiano desempleados, en la industria deportiva hay muchos jóvenes en las mismas circunstancias, pero no se encuentran solos. A Colfutro los protege y los apoya hasta que su potencial vuelva a resurgir.